Hola, soy Luz Mireya Martínez de Viña del Mar, Chile. Quiero invitarte a suscribirte. Tú vas a decir, pero ¿por qué me tengo que suscribir a este canal si ni siquiera sé quién es ella y por qué está aquí? Quiero contarte que aquí yo doy algunas ideas para que tú puedas aprender y emprender un oficio reutilizando las cosas que normalmente tiramos a la basura. Quiero también motivarte, ¿ya? Para tener siempre una actitud mental positiva, sentirnos contentos, pensar y levantarnos cada día diciéndonos a cada momento todo está bien. Aunque a veces nos parezca ver las cosas oscuras, siempre pensar todo está bien, todo va a salir bien. Bueno, quiero en esta oportunidad, aparte de llenarte de energía, de alegría, de entusiasmo, de buena vibra, ¿ya? Enseñarte a hacer trabitas, ganchitos para el cabello. No sé cómo se diga en tu país, así que en el comentario déjame dicho cómo se dice. Te voy a mostrar esta que estoy usando. En mis videos anteriores, yo en uno enseñé a hacer pulseras con botellas y en otro enseñé a hacer los aretes con botellas. Quise hacer estos ganchos con botellas con la misma técnica, pero te voy a ser franca, no me sirvió el poder sellarlos con la plancha. Así que ahora te voy a mostrar cómo podemos hacer unas lindas trabas para el cabello. Ahora, ¿a mí qué me ha motivado los colores que elegí? Bueno, si tú no me conoces y es primera vez que llegas a alguno de mis videos, te cuento que yo vivo con un nieto que se llama Javier. En este momento mi Javi está hospitalizado, felizmente está muy bien en la UCI del Hospital de Gustavo Frique, está estable dentro de su gravedad, dentro del síndrome que él tiene, muy bien cuidado allí por el personal del hospital, un saludo para todos ellos. Y quiero hacer algunos ganchitos para ofrecérselos a las enfermeras, a las técnicos, a las kinesiólogas, en fin, al personal del hospital. Así que también quiero en cada uno de mis videos irte dando alguna estrategia de venta. A lo mejor en algún colegio donde van tus hijos, en un colegio que quede cercano a tu barrio, tú puedes mirar el color de los uniformes y fabricar estas cosas, no tan solo los ganchos para el cabello, a lo mejor las diademas. Te invito a que vayas a ver ese video donde me enseño a hacer diademas recicladas. Todas estas cosas las podemos vender fácilmente en nuestro entorno. La idea no es también irnos a un lugar muy lejano y andar cargando cosas muy pesadas porque nos va a ser agotador. Trata de fabricar cosas livianas que tú puedas moverte dentro de tu entorno en donde estás, ¿ya? Así que ahora te dejo con la lista de materiales para poder hacer estos ganchitos para el cabello. Para las trabas de hoy día vamos a ocupar principalmente botellas. Pueden ser de estas de gaseosa, de bebida transparente, y también podemos ocupar algunas de champú, ya, útiles de aseo, lo que tengamos. Ganchos para el cabello, las bases, hilo, tijera, crochet, aguja, ¿ya? También un cautín, silicona líquida, diferentes tipos de tela. Ahora, si ustedes no tienen algún cautín, pueden usar una lesna o un picahielo, que va a ser necesario a lo mejor calentarlo en una estufa, en una cocina. Lo primero que vamos a hacer es cortar botellas, ya ustedes usen las que tengan, pero hay un detalle que aquí yo les voy a mostrar. Podemos hacer este tipo de trabas o ganchos para el cabello de dos formas, ¿ya? Es la misma técnica. Ahora, esta por ejemplo es una botella transparente, ¿ya? Y va a ser necesario a lo mejor aquí colocarle tela por dentro, tal como lo hicimos con las pulseras. Luego que hayamos cortado botellas de distintos colores y tamaños, e incluso, como les digo, podemos usar este tipo de botellas. Yo, para no hacer tan largo el video, corté acá dos trozos. Ahora, lo bueno de esto es que uno no necesita pegarle tela, ¿ya? Así que una vez que nosotros tengamos ya las botellas cortadas, vamos a ir trabajando en la tela. Yo siempre enseño a trabajar en serie, ¿ya? Y vamos a ir buscando diseños de tela para ir
colocando dentro de la que van a ser nuestras trabas. Y vamos a ir siempre teniendo en cuenta el tamaño de la botella. Ahora les cuento, con esta botella pequeña yo la aplasto y me sale justo una de cada botella, pero de la botella más grande me salen dos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para que se entienda, yo esto lo doblo por la mitad y me salen justo dos, ¿ya? Ahí. Entonces, vamos a ir, como ya hemos cortado la botella, en base a eso, vamos a sacar la medida para hacer el siguiente corte, ¿ya? Aquí. Y vamos a ir cortando las telas de acuerdo al tamaño de la botella. Y así preparamos todo nuestro material. Nos dedicamos a cortar las telas. Primero las botellas, después las telas. Y así vamos trabajando en serie. Vamos sacando para allá. Incluso, mire, toca que este diseño de tela tiene variedad. Así que aprovecho y la saco hasta allá. Y así vamos preparando material, ¿ya? ¿Ve? Vamos cortando las telas. Entonces así nos vamos dedicando a cortar telas en distintos colores, ¿ya? Y una vez que ya tengamos la cantidad de telas que nosotros queramos trabajar, ahí vamos a la misma técnica que usamos en el video de los aretes. Le vamos a colocar una gotita aquí, son dos gotitas de silicona. Una la vamos a poner en la parte de arriba y la otra aquí en la parte de abajo. Poquitita para que no manche la tela. Y vamos a colocar por dentro la tela. Va a quedar dentro de la botella. Esa gotita de silicona es nada más que para sostenerla, ¿ve? Así. Y vamos a ir dejando todas nuestras botellas así con la tela, ¿ve? Vamos a poner una gotita arriba, una gotita abajo y ponemos la tela. Y así lo hacemos en todas las trabas que nosotros queramos hacer, o como se le diga en su país. Déjenme ahí su comentario para saber cómo le dicen a ustedes en su país los ganchos para el cabello, porque aquí en Chile le decimos traba, en el sur de Chile le decimos pinche, que yo sé que les va a resultar chistoso para la gente de México, que es una palabra grosera ya. Así que déjenme su comentario. ¿Ve? Una gotita arriba, una gotita abajo y vamos pegando la tela por dentro. Ahora ustedes me van, yo les voy a enseñar a tejerle por la orilla, ¿ve? Y así vamos pegando toda la tela en las botellas por dentro, solamente con una gotita arriba y una gotita abajo. Entonces, ya que tengamos todas nuestras piezas así, vamos a comenzar a perforarlas. En el video de las pulseras y de los aretes, nosotros esto lo sellábamos por alrededor con la plancha. Pero yo intenté hacer esto y al estar recto esto no pega. No se sella con la plancha. Entonces no me quedó otra opción de hacerle los hoyitos acá con el cautín y después le vamos a tejer por la orilla. Y así trabajamos en toda nuestra botella perforando para después poder tejerle el crochet. ¿Eh? Vamos haciéndole aquí por la orilla. Tenemos que, al perforar acá, tener la certeza de que el crochet va a pasar aquí por este hoyito. Esa es la... Ahora siempre es bueno, por ejemplo, si nosotros vamos a estar trabajando con esto, esto da humo, podemos cubrirnos la boca con una mascarilla.
estar siempre en un ambiente ventilado con una ventana abierta, porque el humo que despide el plástico al quemarse es tóxico. Ahora, le voy a mostrar también acá con este otro plástico que no es transparente. Entonces, de igual manera lo vamos a ir perforando. Yo aquí, por ejemplo, en la punta le hago tres orificios. Siempre parto por ahí, tres. Y de ahí voy haciéndole para acá los otros. Vamos a ir avanzando aquí. Y un detalle, porque la idea es que esto después vaya calce, que no vaya a quedar un hoyito muy distante del otro. Y cuando estoy llegando aquí a la esquina, hago nuevamente el de la esquina y veo lo que le voy a colocar aquí entre medio para que haya un equilibrio. ¿Ah? Así, ¿ves? Son explicaciones. Y la misma cosa, dejo un punto al medio aquí, el otro de la esquina y doy la vuelta. ¿Ves? Así. Hay un momento en que hay que ir limpiando el cautín, son preguntas frecuentes. Yo lo limpio aquí con una toallita húmeda. Una vez que ya tengamos perforadas todas las botellas que nosotros queramos hacer como trabas, hay un detalle que también creo que es importante. Yo aquí las esquinitas se las redondeo, porque resulta que esas puntas siempre se asoman. Entonces siempre, incluso esto lo he enseñado cuando enseño a hacer monederos también o las carteras, todas estas esquinitas yo se las redondeo, ¿ya? Para que así nosotros después podamos tejer más fácilmente. Entonces voy a tomar acá para comenzar ya a tejer, mostrarles. Yo hago aquí una lazadita. Cuando uno empieza a hacer cadenetas, hago una lazadita aquí en el crochet. Después tomo la botella, paso el crochet por el hoyito y le doy una lazada ahí. Y como yo ya tengo una lazadita en el crochet, las uno. Igual así voy a ir colocando dos puntos bajos en cada hoyito. Aquí aprovecho de ir escondiendo esta hebrita. Entonces, paso por el hoyito, doy la lazada, lo saco y lo cierro. Pongo dos puntos en cada hoyito y así voy tejiendo por todo alrededor. Paso. Quedan dos, lo cierro en uno, paso nuevamente por el hoyito, lo saco. Este punto yo lo he enseñado en muchos de mis videos, así, ¿ve? Ahí paso por el hoyito, lo enlazo y lo cierro, y así lo hago por todo alrededor en todas las trabas que yo quiero hacer. Y hagamos variedades de colores, incluso ustedes quieren hacer algunas un poquito más anchas. Ahora, hay preguntas frecuentes: ¿qué hilo estoy usando? Aquí yo estoy usando macramé. Los ganchitos para el cabello, esto yo los compro en Santiago, en la calle Rosas 1073. ¿Ya? Y por ahí mismo en esas tiendas hay mucho hilo donde elegir. Una vez que hayamos tejido por todo alrededor, dejamos acá una hebra larga, que es con la misma que nosotros vamos a coser, y acá después tiramos el hilo para cerrar, ¿ya? Y nos queda esto cerrado ahí. Una vez que ya tengamos la cantidad que nosotros queramos hacer, hagamos de acuerdo a los colores. Les sugiero ver, por ejemplo, pueden ofrecer en colegios, en hospitales, vean ustedes los uniformes que la gente usa y van a fabricar, y en base a eso ya ofrecen.
Yo tengo aquí, por ejemplo, mire, los lilas, que pueden servir para las nutricionistas del hospital, los celestes, ¿ya? Pensando en las enfermeras, el negro en los kinesiólogos, los rojos son para los matrones y así. ¿Ve? Y acá tengo otro modelo de celeste. Quiero mostrarles este que está hecho con botella de champú. Se fija que igual queda bonito. Así que ahora vamos a ir a trabajar con esto. Ahora, otra pregunta que a mí me hacen, yo aquí estoy usando un ganchito de 7 centímetros. Yo le retiro esto mientras estoy trabajando. Aquí para ganar tiempo ya enhebré la aguja y esto va cosido, porque así nosotros nos aseguramos que esto nunca se nos va a despegar. Por lo menos la que yo uso tiene este hoyito. Si no tuviera ese hoyito, usted ve aquí cómo va poniéndolo. Yo no uso aquí pegamento en absoluto. Y como el tejido, la plástico ya tiene hoyito, yo lo voy pasando por ahí. De tal manera que cuando hago la costura, lo hago con el mismo hilo y trato de disimular con el tejido la puntada que va por fuera, para que no se note la costura. ¿Ve? Y así vamos pasando y lo vamos pasando por diferentes hoyitos. Y así lo vamos, ¿ve? Lo fijo ahí. La misma cosa, doy la puntada de tal manera que se me confunda con el tejido. ¿Ve? Ahí no se nota. Después vuelvo nuevamente a pasar por el hoyito y me cambio de hoyito para acá. Así, ¿ve? Ahí. Lo centro esto, que no me quede enlazado ahí. Y ya me voy a coser esta parte del medio. ¿Ve? La misma cosa, paso por acá. Y me voy pasando ya para este otro lado. Lo enganchamos aquí. ¿Ve? Lo enganchamos acá. A este otro lado. Y va quedando cosido. Yo no le pongo pegamento porque considero que es innecesario, es perder material. Y aquí de nuevo llegué a la otra punta en donde voy a pasarlo por el hoyito. ¿Ve? Y esto no se ve por fuera. ¿Ve? Ahí. Fija, ninguna costura se ve. Se fija que queda bonito, queda útil. Y vamos a ir haciendo así de diferentes colores. ¿Ve? Ahí. ¿Ve? Mire, yo a esta, por ejemplo, le coloqué una cinta por dentro. Esta lleva tela por dentro. ¿Ve? Podemos hacer diferentes modelos, colores. Ahí quedan así por la parte de atrás. ¿Ve? Y así ya quedan por la parte de arriba. Yo de todas maneras voy a dejar las fotos en mi Facebook y en mi blog. Suscríbanse al blog, que es www.reciclartechile.blogspot.com. De todas maneras, en la parte de abajo están los enlaces, así que es fácil dar un clic ahí y así entran directamente al blog. Si este video te gustó, fue de utilidad para ti, regálame tu manito arriba y recuerda también suscribirte. Te recuerdo que es totalmente gratis, ¿ya? Así que mira, y acá como te comentaba en la introducción, aquí dice, por ejemplo, de color celeste para las enfermeras, el azul para las enfermeras, el celeste es para los técnicos, el lila es para las nutricionistas, el rojo es para las matronas, el negro es para los kinesiólogos y así, o kinesiólogas, así que regálame, recuerdo, tu manito arriba, creo que me lo merezco, ¿ya?
Chao, nos vemos en un siguiente tutorial.